No. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes Buenas a tardes, todos. Janet. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Me ayudan con sus cámaras los que puedan participar, por favor? Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Seguimos con la continuidad de esta sesión. En este caso, estamos desarrollando la sesión número 7 de 20. Y pues poco a poco vamos avanzando en el curso de Excel avanzado. Hemos recorrido una serie de actividades o de temáticas que nos han permitido en su momento o hacer un recordatorio de la función o en todo caso funciones que nos vayan permitiendo poder, más que todo con la combinación, obtener diferentes formas de obtener un resultado. Recuérdense que Excel les brinda esa situación o les brinda ese espacio de poder recibir, poder crear, perdón, o llegar a una solución con diferentes formas, ¿verdad? Como mínimo dos o tres formas de poderlo resolver. Así también ustedes ya se habrán dado cuenta o ya comenzaron a descubrir de que Excel demanda mucha creatividad. Por ejemplo, yo he conocido casos donde cuando no se estandarizan las situaciones, donde muchas personas llegan al mismo resultado con diferentes formas, algunos un poquito más complejos, otros un poquito más, digamos así, al nivel de conocimiento que tienen. Entonces ahora vamos a hacer un resumen de llegar a una situación de la misma forma, y ustedes podrán evaluar dos cosas, ¿verdad? Bueno, podrán conseguir dos objetivos. Uno, tener una forma distinta de hacer las cosas, y dos, poder evaluar en qué momento puedan aplicar por medio de una forma o por medio de la otra para poder resolver. Les he venido mencionando que para volvernos eficientes en Excel, más que todo cuando creamos aplicaciones para terceros, la forma de ser productivo en Excel es entre menos clic demos a un documento, más eficiente nos vamos a volver, ¿verdad? Porque no sé si ustedes tendrán la experiencia, pero por ejemplo, cuando tú creas algo en Excel y recopilas mucha información para luego digitar, sucede la situación de que se incrementa el margen de error en la digitación y dos, es bastante tedioso estarlo digitando. Por lo cual ya les voy a dar por ahí unos vistazos, unas pistas para que puedan comenzar a automatizar los procesos. Y se presta mucho el tema del celular, donde ustedes pueden crear aplicaciones para que lleguen al celular por medio de un formulario y por medio del formulario ustedes puedan captar esa información que puedan aprovechar tanto. Que en una sola digitación se logre hacer, ¿cómo decirles? Lo que nosotros tenemos como, llamémoslo así, formulado. Y el otro punto es de que ustedes con Excel van a poder encontrar o tener a la mano varias formas de cómo hacerlo. Y como les digo, ustedes evalúan cuál va a ser la más fácil. Fíjense que nosotros, solo para contarles cómo ha venido evolucionando esto de Excel y lo ideal que hubiera sido en aquellos tiempos, haber contado con lo que es la parte de la nube y todo lo que se ha desarrollado con la parte de la nube, como les digo, en temas de formularios, y que después se deposita a una base de datos de Excel, digámoslo así, y para posteriormente formular, ¿verdad? Fíjense que nosotros en un momento dado hicimos un formulario, nosotros recepcionábamos mercadería. Y el procedimiento era recepcionar la mercadería, anotar la información en un cuaderno o en una hoja donde el encargado tuviera la información. Y posteriormente a eso, llegaba, digitaba la información que ya había escrito en un papel
y se lo mandaba por correo a una compañera, la compañera lo descargaba, lo configuraba para poder ingresar la información al sistema, ¿verdad? Luego de eso creaba las respectivas copias para podérselas enviar a los respectivos clientes, porque era un operador logístico, y era un proceso de como de 4 o 5 pasos, ¿verdad? Me copiaba a mí para el respectivo control de cobro y le copiaba a mi asistente para el respectivo control del ingreso al sistema. Pues ahora con esto de la información en la nube, ¿verdad? Y los formularios y Google Sheet o Office 365 u Office 365, pues hubiera sido tan fácil porque ya prácticamente el celular, si en aquella época era imprescindible, ahora prácticamente se vuelve una parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, ese celular con la misma información que él escribía, lo podría escribir en el teléfono y en el momento que él esté llenando la información en el teléfono, podría caer la información directamente a la hoja de cálculo que tenemos compartida en la nube y de ahí de una forma ir creando la diferente reportería o la diferente información para poderlo agilizar, ¿verdad? En el momento y sin hacer tanta vuelta de correo. Con ese reporte que habíamos creado, prácticamente la señorita solo le daba copiar, pegar a la parte de agarrar la información de Excel y mandarla al sistema que teníamos. No habíamos logrado, por la muchas veces, con el respeto, si hay uno por aquí, ¿verdad? No habíamos logrado hacer la captura desde el sistema por medio de una hoja de Excel para que subiera la información, ya que el era un sistema enlatado y el encargado de informática no mucho se prestaba para hacerle cambios al sistema, ¿verdad? Pero ya más o menos espero que me pueda explicar y ya más o menos les voy a dar un ejemplo cómo ustedes pueden hacer para tener esa estructura que les comento, más ahora que está el tema en la nube. También, recuérdense que el Excel, entre más fácil es el proceso, o sea, digamos que solo con ingresar el dato inicial yo pueda correr mucha información o pueda correr la fórmula mucho que mejor. O sea, hay que estar evitando ajustar o crear un dato adicional para que pueda correr la fórmula, sino más bien que todo se vaya dando de una manera como automatizada, que solo ingrese el código, por ejemplo, del empleado y posteriormente me determine todo lo que tenga que determinar sin estar haciendo ajustes o peor aún, digitando sobre la tabla que va a hacer las fórmulas o va a realizar las situaciones de los reportes o los indicadores. En esta ocasión, creo que ustedes ya tienen me validan si tienen, permítanme, si tienen esta hoja. Ya se los había adelantado un poco, pero ahora lo vamos a tocar más a detalle. Me validan si les mandé la hoja número 09 de la sesión 6. Ya tienen esta hoja de acá, se llama 09 sesión 6. Se los mandé el día de ayer, me confirman si la tienen a la mano. Sí, lista. Perfecto. Sí, está. Muy bien, entonces el día de ahora, yo por acá ya tengo digamos, un avance de esto porque, digamos lo que para hacerlo de manera masiva se vuelve un poquito, se vuelve un poco complejo. Pero, digamos, para que lo tengan como práctica y como herramienta adicional, pues podría servir. Considerando la siguiente situación, vean, este dato que está acá me sirve como un complemento que de una u otra forma en su momento lo tendría que ocultar o tirarlo al área de parametrización, ¿verdad? Es decir, que esta parte de acá, vamos a ver si lo podemos hacer, lo pudiera llevar de tal forma de que no se genere en esta parte. Por ejemplo, le voy a hacer este cambio. Miren, le voy a poner un código 2. Y vamos a ver lo que voy a transformar ahorita. Quiero ver acá qué ha ocurrido. No, perdón, esta está en función de este. Porque me lo está volviendo texto. Ok, para que cuando llegue acá se convierta en texto. Vean cómo está la situación. Vean cómo está la parte. Acá voy creando las tablas de parametrización, que es la información que yo no quiero que vea el usuario
o en todo caso la que yo utilizo para poder formular de tal manera que al momento de crear un reporte, una tabla, no se me mezcle información que me sirve a mí para captar como atributo o captarlo como pivote para generar un resultado. Entonces acá, como yo les explicaba, ¿verdad?, que cuando nosotros ocupamos un número o un formato con máscara, o un formato personalizado, o un formato con algún tipo de máscara, Excel continúa leyendo, por ejemplo, este dato. Miren, continúa leyendo este la máscara, pero él continúa leyendo 0100001, es decir, lo trabaja como dato numérico. Por ejemplo, se lo voy a pegar acá. Vean, lo va a trabajar de manera numérica, lo va a trabajar de esta forma. Entonces, para que Excel pueda agregarle o quitarle texto, lo que hay que hacer, nosotros colocamos en una columna final el dato como lo queremos trabajar de manera con máscara y lo transformamos a texto. Acá en texto, yo lo he transformado, por ejemplo, lo he transformado con un formato de 3 ceros a la izquierda, un guión medio, perdón, y 4 ceros a la derecha. Este dato ya transformado como texto, me lo he llevado acá a la validación de datos de esta parte. Pero lo que voy a hacer también ahorita es que este pivote que tengo acá, que al momento de construirlo, al momento de crear los administradores de nombre, como no me permite crear un nombre sin que comience con un texto, le tuve que crear un código que dijera guión bajo 001, guión bajo 0001, por medio de la función sustituir. Entonces me voy a llevar esta fórmula para que cuando lo hagamos, vean, acá lo tengo, me diga que transforme esta función que está en texto en este formato que está acá. Sustituir, en vez de aquí sería, en vez de D24, sería D6. Y vean, acá tengo como el código 3, que sería el código que yo voy a combinar con el administrador de nombres. Entonces, combinando este código con este código que está acá, yo acá ya tengo un administrador de nombres, ya se lo voy a mencionar cómo hacerlo. Ya tengo un administrador de nombres que, por ejemplo, se llama guión bajo 001, guión bajo 0001, guión bajo descripción, lo que parece acá, ¿verdad? Entonces, al combinar este con este, me va a dar la búsqueda de este administrador. Entonces, aquí solo tendría que hacer el cambio siguiente. Vean, lo que va a hacer es lo siguiente. Entonces, vamos a crear un administrador de nombre de tal manera que cuando yo genere o llame o invoque este código, me comience a desplegar la descripción, la marca, el precio y así sucesivamente. Entonces voy a crear ahorita, digámoslo así, las opciones para el Galaxy. Quiero ver hasta dónde tengo creado. Tengo creado el código 0013 hasta todos estos atributos, ¿verdad? 010003 y todos los atributos de acá. Voy a comenzar a crear el 01004 y todos sus atributos de aquí. Miren, entonces lo que haría es lo siguiente. Coloco código 0101, le doy administrador, le doy nuevo. Excel ya me transformó, miren, me lo transformó de esta forma. Miren, me está diciendo, tenés que comenzar a poner, yo te sugiero que le pongas un nombre, guión bajo 01, guión bajo 004 que aparece acá. Para que tenga una relación estandarizada, le voy a poner el guión bajo descripción. Y el valor que me va a encontrar al momento de tenerlo es el que aparece acá, el GK10. Acá ya creé el administrador de nombres que se llama de esta forma, y me va a arrojar este valor al momento de que yo coloque al otro lado el 010004. Vamos a ver cómo lo hago. Entonces acá, al colocar el código 01004, solamente con colocar este código me tendría que llenar esta información que está aquí.
¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer, ¿cómo decirles? Concatenando el, o sea, tratando de crear el nombre del administrador que he creado, que es este que está acá, guión bajo descripción, de la siguiente forma. Miren, voy a irme a indirecto, la función indirecto, ¿verdad? Luego en parametrización voy a buscar el código que ya lo puse según la estructura como lo nombró el administrador de nombre, que sería, esta es una parte, luego sería el ampersand para administrar, para concatenarlo, y le doy clic acá. Para la unión de estos dos, me genera el nombre del administrador, y le doy, y cierro paréntesis, y le doy aceptar. Vean, acá hemos creado que solo con colocar el código, me aparezca esta información que se encuentra acá. Y en vez de tenerla acá, lo he comenzado a crear. He creado una hoja de parametrización donde ahí voy colocando todas las incidencias que voy a tener para que cuando comience a formular en esta tabla, acá solamente me aparezca, digámoslo así, como el reporte, ¿sí? El reporte. No tenga que estar ocultando esta fila, o se acuerda el día, en un momento dado les dije que ocultaran de una manera, ocultándolo con el color, ¿verdad? El color de fondo más el color de la letra, el mismo color, y ya no se mira. Pero si alguien en un momento dado borra la información de ahí, va a desconfigurar toda la tabla. Acá lo que estamos haciendo es el pensamiento ya como base de datos, es decir, una tabla de parametrización donde ahí voy a hacer las combinaciones de los datos para venir a formular acá, y posteriormente lo que puedo hacer es bloquearlo, como ya les enseñé, ¿verdad? Selecciono, me voy a validación de datos y acá le voy a poner, bueno, en su momento tendría que bloquear de aquí para acá nada más. Validación de datos, le pongo que largo de caracteres sea igual a 0 y acá lo bloqueo. Ahorita no lo voy a bloquear porque lo voy a seguir trabajando y ya llevo un resultado de esta parte. ¿Se logró ver esa aplicación? ¿Me logré explicar? ¿No los confundí? ¿Sí? ¿No? Bueno, Francisco dice que sí lo logró comprender. Igual Marisol. Vamos a continuar llenando estas casillas. Miren, lo voy a repetir nuevamente para que sea una, por eso es una práctica. Me posiciono sobre el código que voy a trabajar, que es el código 04, para que vaya agarrando el nombre según el código. Hago el nuevo administrador, él agarra con guión bajo, ¿verdad? Ahora voy a crear para el código 04 el campo marca, le doy guión bajo marca, le digo que lo quiero agarrar en la marca que se encuentra en F4, le doy aceptar y ya creé el campo para del código 04 relacionado a la marca. Luego pues voy a crear el mismo código, vean, solo le voy a cambiar ahora el nombre precio, y que de tal forma que si yo llamo ese nombre, me ubique el precio, pero el código 04. Le doy a aceptar. Ahora voy a crear el de nombre color. Aquí le voy a poner guión bajo color. Me voy a ubicar en color. Aceptar. Y luego me voy guión bajo memoria. Me ubico en memoria, 2 gigas. Le doy a aceptar y luego voy a crear guión bajo existencia. Esa existencia también va a tener una relación en base a un CARDEX, ¿verdad? Porque no siempre va a ser esa, tiene que ser la dinámica. O sea, la existencia en una tabla posterior tendrían que ser la REST y la suma de las entradas y las salidas. Y posteriormente, pues, hacer la dinámica para que se vaya cambiando según la venta. Entonces acá ya creé, miren, ya creé toda la información respecto a la, ¿cómo decirles? Al código 04. Vamos a ver si lo puedo arrastrar, si no habría problema. ¿Por qué? Porque sería parametrización L9, me dice que me vaya acá. Este lo podría hacer absoluto, lo podría hacer absoluto, ya que siempre va a ser el mismo para cada fila. Y lo que me va a variar es esto de acá. Entonces aquí para poderlo correr, le doy F4 y acá lo arrojo y lo manejo de este lado. Miren,
me dice la marca LG. El precio le coloco un formato de dólar para que no se me pierda. La memoria igual, porque como arrastró como arrastré este lado, le arrastró también el tipo de datos, ¿verdad? Y acá solamente voy a probar, miren, los que ya tengo configurados. Por ejemplo, si yo pongo el código 201, me tira un precio. Código 02, me tira otro precio. Ah, no, perdón, aquí quiero ver, acá cometimos un error. Vamos a ver. Porque está amarrado al código 04. Vamos a ver qué sucede acá. Muy bien, acá sí se vuelve dinámico. Miren, acá se vuelve dinámico. Y acá miren en lo que les estoy mencionando. Acá lo hemos hecho. Absoluto, no me cambia. Si ustedes vieron, no me cambia. Miren, no me cambia. Acá le vamos a poner L9. Pero si notan también, no me cambia. Ok, aquí lo estoy haciendo ya dinámico. Pero al momento de arrastrarlo, vamos a ver, arrastrarlo. Sí, al momento de arrastrarlo, miren, le voy a poner los atributos. Al momento de arrastrarlo, si yo cambio aquí, por ejemplo, el 3, no me cambia la información. Miren, porque este no está en función de este, sino que está en función del que está acá. Entonces tenemos que hacer un cambio. Tenemos que hacer un cambio. ¿Cómo lo hacemos dinámico? Quiero ver. Porque prácticamente aquí ya no tendría relación alguna. Entonces, el valor que está acá me lo tendría que llevar para acá. Quiero ver si me funciona. El 4 sería D27, pero aún así no me generaría dinamización. De una forma dinámica. Acá sí me lo puede, aquí sí me lo cambia, miren. ¿Por qué? Porque este dato se está mezclando con L9 y la sustitución, miren lo que está haciendo, la sustitución es agarra el dato que está acá y me lo concatena con lo que estoy buscando, ¿verdad? Que en este caso es la descripción. O sea, concatena con la descripción. Y miren, ahora sí se vuelve dinámico, como pueden ver, sin necesidad de ocupar esta casilla que en su momento dado yo la puedo eliminar. No la elimino porque me va a desconfigurar esta parte de acá. Pero prácticamente lo que estamos diciendo es que esta columna que está acá ya es una tercera tabla. Miren, me la voy a llevar para acá porque acá le voy a poner el valor y le voy a poner tabla con códigos concatenados. ¿Por qué hago esto? Porque si yo la dejo acá, probablemente alguien podría decir que está dependiente de algún valor de acá. O sea, esta es una tabla ya independiente. Que para que se pueda crear, o sea, lo único que estoy haciendo es mandar esta casilla que está acá, esta columna, para acá. Porque si yo la amarro al código que está acá, prácticamente le estoy diciendo que en esta fila de aquí siempre le voy a poner 001 0004. Pero yo lo que quiero, independientemente lo haga o no, o sea, el código que quiera seleccionar pueda barrerlo, ¿verdad? Entonces esta tabla se vuelve independiente para no confundirla y la concateno de esta forma. Miren, jalo el valor que tiene acá y lo concateno con el valor que va, que le pone los guiones, ¿verdad? Le pone los guiones. Es decir, me lo deja de esta forma. En vez de guiones medios, me lo deja de esta forma y
Luego, al combinarlo con esta parte de acá, ya se puede volver dinámica. ¿Lo lograron ver? ¿Se logró ver? Yo tengo una duda. Dime. La parte de la descripción al momento de concatenar, ¿cuál es la fórmula que tiene? Es que yo lo estoy tratando de hacer, pero me tira error de referencia. Esta descripción. Vaya, para poderlo llamar, lo invocas con indirecto parametrización K22. Te vas acá, mira, parametrización, como separé la tabla, ¿verdad? K22. Y luego lo concatenás con E4, porque estás hablando de la descripción, con este valor que está aquí. Pero cuando lo selecciono, lo que sucede es que me lo agarra, no me lo agarra como parte de la hoja, sino que me lo agarra como guión bajo 001, guión bajo descripción. Entonces, por eso es que me da el error. Mira, acá. Digamos que en esta tabla para poder, tenés que poner aquí, mira, primero pones guión bajo, en comillas, ¿verdad? Ampersand, la función sustituir, luego invocas este dato que está acá. Digamos, la ubicación de la celda, ¿verdad? Función punto índice punto concat, o sea, como se llama la hoja, D24, punto y coma, le decís que cambie los guiones medios por los guiones bajos y te va a generar este código que está acá. Seguilo de manera literal y después lo puedes ver de manera ya más razonable, o sea, razonando por qué te llega eso. Ok, ahorita estoy. Que nos enseñe su pantalla. ¿Perdón, Francisco? Que nos enseñe su pantalla para ver cómo lo está haciendo. Ah, si es posible, si lo puedes mostrar, lo podemos ver. No sé si te parece. Sí. Ok, veámoslo entonces. Ah, ya concatené, pero del otro lado no me sale. Siempre me sale la referencia. Veamos si puedes compartir. Vaya, espera. Estabas compartiendo, pero se volvió a cerrar. Ahí está ya. Ok, veamos. Espérame, que aquí ya está sustituido todo. Permitime, dale F2. Ahí, mira, lo que vos estás haciendo es lo que yo hacía al principio de error. Esa tabla código 3, seleccionala y ponela en la K18. La L. Es seleccionala toda, ajá, agarrarla de una esquinita de arriba, ajá, llévatela. Ahí. Eso, lo primero que estás haciendo ahí es evitar que tu mente diga que ese dato que está ahí depende de la tabla que está ahí arriba. Eso es lo primero que vas a eliminar. Vaya, ahí donde dice tabla 24, desde donde está el corchete, ajá, tenés que ir, ese valor que va ahí es el que está en la parametrización. Pero comenzá desde el código 01 para que te quede ordenado. Ahí va, ese, el dato que vas a ir a buscar, bueno, el que vas a ir a crear, ¿verdad? Ajá, cabal. Ahí sería guión bajo, ¿verdad? El que vas a ir a buscar ahí es el que está en el otro lado de la tabla. Sería este. No, el que está en la otra tabla, en la tabla del formulario, llamémoslo así. Es. Ahí le das clic. Ok, ya, pues por eso era que no va a salir. Ahí le das punto y coma, comillas, guión bajo, guión medio, perdón, punto y coma, comillas. Así, correcto. Entonces ahí estás construyendo el ahí valida que te falta un punto y coma, si no me equivoco. Ahí has dejado una coma en medio de los, ahí, esa, mira, después de eso, también ahí en medio la tenés. Ahí. ¿Con punto y coma o con coma estás codificando? Son puntos. Este funciona con punto y coma. Ok. Entonces, cerré el paréntesis ahí. Ah, no, ya vi. Esta de aquí me la estás jalando del otro lado. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Lo arrastras.
Ahora correlo al otro lado. Ahí ya te dejó, ese dato es lo mismo que tenés aquí, mira, en la función E26, por ejemplo. Uh-huh. Veamos, enseñá la fórmula del código de la columna D6, por favor. ¿Cuál? En la parametrización. Solo quiero ver algo, ahí. Está con texto, está con función texto, correcto. Entonces ahora configuremos, ya hiciste el administrador de nombre. Lo estaba haciendo con el de 4. Por eso, ¿ya le hiciste el administrador a ese? Sí. Veámoslo, quiero ver dónde está. Por ejemplo, para la marca, que te da ref, dice ahí. Aquí está. Abrilo. ¿Qué dice ahí? Perdona. _001, _004, luego. _marca. Vale, entonces vamos a ver a la función indirecto, ¿qué ocurre? Volverla a crear, ¿verdad? Ajá, ahí sería indirecto. El primer valor que vas a buscar es el que tenés allá en la tabla de parametrización, el K, el otro. ¿No? Ah, estás con ese, ¿verdad? Ajá, correcto. Lo concatenás con. No, ahí es concatenar. Es un ampersand. Y te vas allá donde dice _ descripción. Arriba. Ahí. Dale cerrar paréntesis y veamos qué ocurre. Ahí está. Perfecto. Ahí solo vas cambiando, digámoslo así, dejar fijo el L, ¿verdad? El L, ese L que está ahí, cabal. Cabal, dejarle fija la columna. Siempre y cuando ya tengas creado todos los otros nombres, bro. Voy a tomar la pantalla. Dale, Alex. Muy bien. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Bueno, vamos a aprender ahora a hacer esta misma tabla. Les voy a compartir ahorita, permítanme, les voy a compartir el nuevo archivo para mientras los que están practicando acá. Para que podamos ver el siguiente archivo. Sesión 7, buscar V. Permítame que tengo varios grupos y no sé, acá los tengo, G6. C7, por favor, descarguen esta hoja y mientras la descargan o mientras practican, les voy a tomar lista. Acá. Muy bien, Ana Hilda, Noemí. Presente. Gracias. Berenice Josefina. Presente. Gracias. Brian Estefan Madrid. Presente. Gracias. Carolina Amalia. Presente, ingeniero. Gracias, Amalia. Fernando José Menéndez. Fernando José. Yo ahí lo veo conectado, pero. Sí. Aquí estará por mí, ingeniero. Tiene problemas. Gracias. Francisco Javier Auceda. Presente, ingeniero. Gracias, Javier. Francisco Javier Cornejo. Presente. Gracias. Iliana Priscila. Presente. Priscila Presley. No es así. Rafael Humberto. No. Presente. Gracias. Raquel Abigail. Presente. Gracias. René Adalberto Gómez. Lo veo conectado. Cindy Marisol Girón. Presente. Gracias. Susana Marlene Murillo. Susana.
Gracias. Y don Wilfredo Renderos. Presente, ingeniero. Gracias, gracias. Muy bien. Vean, solo permítanme abrir nuevamente el ejercicio. Voy a cerrar por acá. Y ahí les queda para practicar el código 5, ¿verdad? El código 5 o todo lo que ustedes quieran. Ok, vean. Entonces tenemos lo siguiente, miren. Acá, ¿saben por qué me gusta a mí hacer estos ejercicios? Porque ponen a prueba su creatividad. ¿Vieron lo que la dificultad que pasó aquí el compañero, verdad? Que no le pegaba. Entonces todo eso, eso es normal en Excel, ¿verdad? Que estás haciendo una cosa y a veces no te pega. ¿Y por qué no pega? Ah, es que no estoy jalando el dato de donde es, ¿verdad? Donde es. Por eso que a mí las tablas dinámicas, hasta cierto punto, las trato de evitar. Claro, si tengo una infinidad de datos y me urge la información, yo las aplico. Pero en la medida posible las trato de evitar porque me mata mucho la creatividad y la innovación. Yo llegué a un momento que las tablas dinámicas hacía reportes con ellas, ¿verdad? Y hacía presentaciones y las hacía en unos minutos y todo, pero de repente cuando quise implementar eso para la gente operativa, no podía porque él no podía hacer tablas dinámicas. Entonces le había dejado una fórmula y digamos que solo así como aquí, ¿verdad? Que digitaban el dato y ya les generaba toda la información. Pero llegar a eso otra vez, o sea, ya haberlo hecho con la tabla dinámica y después hacerlo con fórmula me costó un mundo porque ya había matado mi creatividad con las tablas dinámicas, ¿verdad? No quiero decir que sean malas, pero sí ponen un poquito a quemada la creatividad. Es como que lo que está ahorita de entre miedo, leyenda y mito, ¿verdad? La inteligencia artificial, que solo con poner una palabra te va a solucionar lo que en teoría estás tratando de resolver, ¿verdad? Vean, vamos a resolver lo mismo, por eso les he dejado acá, vamos a resolver lo mismo, pero ahora con la función buscar V. Nuevamente, yo tengo la función buscar V amarrada a la tabla de parametrización y vean cómo vamos a llegar al mismo resultado de una forma más eficiente y productiva. Primero, selecciono el rango, ¿verdad? El rango de los códigos. Voy a validación de datos, voy a seleccionar de una lista el rango que quiero brindarle al cliente. Miren, aquí incluso lo puedo hacer, como decirles, para los 10 códigos. Miren, aquí puedo ofrecerle los 10 códigos. En cambio, aquí creo que le ofrecía, igual también los 10 códigos. En este caso, como decirles, usualmente lo que nosotros hacemos, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a bajar información de un sistema y sobre ese sistema lo montamos en una hoja de Excel y ahí trabaja la fórmula, ¿verdad? Acá también lo que podemos hacer es bajar la información del sistema. Por ejemplo, yo bajaba la información del sistema, tenía formulado toda esta parte, lo tenía bloqueado y acá solo copiaba los códigos, ¿verdad? Una vez copiados los códigos me daba toda esta información que yo tenía acá. Muy bien, voy a dejar abierto unos para que cuando corra la fórmula me vaya dando resultados. Y vean lo que voy a hacer. La misma información que estoy trabajando, acá no necesitaría esta columna, porque la función buscar V ya me da ese tipo de detalle, ¿verdad? Que no estar buscando pivotes, la podría eliminar, ¿verdad? No la elimino, como les digo, porque me va a desconfigurar eso. Entonces, abro la función buscar V. Le digo que el valor a buscar va a ser el que encuentre acá. ¿A dónde lo va a ir a buscar? Lo va a ir a buscar. En este caso, voy a seleccionar a partir de acá para que, recuérdense que la primera limitante de la función buscar V es que tenga el dato a buscar, esté en la primera columna. Y lo voy a seleccionar hasta aquí, ¿verdad? Porque este no mucho me interesa por el momento. Le doy F4, porque luego después lo voy a arrastrar. Una vez con eso voy y me dice qué columna quiero. Vean, qué columna quiero. En este caso voy a buscar la columna de descripción. Le voy a decir que quiero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas he seleccionado en este rango. Pero yo de esas 7 columnas necesito la columna 2. Le doy aceptar. Lo dejo en blanco donde dice rango porque ahí
¿Se recuerdan? Solo es ponerle falso o verdadero. ¿Qué significaba falso? Que va a ir a buscar una coincidencia exacta. Y si le ponía verdadero, iba a buscar un valor superior o menor, dependiendo de lo que encontrara primero. Y vean, ya logré colocar esta fórmula respecto a esto. Ahora, o este resultado, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja? Usted me va a preguntar, ¿cuál es la ventaja de este y con este? Primero que si yo recuerdo el nombre del administrador de nombres, se lo puedo ir a poner en cualquier hoja, solamente digitándolo, ¿verdad? Solamente digitándolo. En cambio, si yo quiero hacer esto en otra hoja, tengo que estar siempre formulando, ¿verdad? Y no es lo mismo formular para una tabla de 10 datos que una tabla de 5,000 datos, ¿verdad? Entonces, vean acá, lo único que voy a hacer yo es arrastrarlo. Ah, perdón, voy a poner fijo la columna. ¿Por qué? Porque siempre va a ser el dato que se encuentra en una de estas columnas, ¿verdad? De tal manera que solo se vaya brincando la fila. Y miren, solo lo arrastro y ya me está dando, según el código, la marca. Luego de esto, lo arrastro hacia la derecha. Acá me va a dar, ¿cómo decirles? Me va a dar siempre el mismo resultado porque no está cambiando la fórmula. Pero antes de eso, quiero hacer esto. Miren, yo usualmente cuando ocupo la función buscar V, hago esto. Porque muchas veces la información se vuelve dinámica, ¿verdad? Un día le volvés a agregar otra columna, le quitas una columna. Bueno, más que todo agregarle, ¿verdad? No, cuando ustedes creen algo, sí, cuando ustedes creen algo, no le estén quitando columnas, sino le pueden agregar, sí, está bien, pero no le estén quitando columnas, porque una de dos, le sirve de trazabilidad, y dos, tarde o temprano se les va a desconfigurar a medida que lo vayan haciendo más grande el proyecto. Entonces traten de no eliminar ni columnas ni filas. Entonces lo que voy a hacer aquí, miren, es esto. ¿Qué voy a hacer? En vez de ponerle dos, le voy a poner el dato, o sea, como dinámico, ¿verdad? Le voy a poner la ubicación de la celda para que tome el número que está acá. Y como esto representa, como está como un correlativo, ¿verdad? Y agarra la columna 3 de este rango, al momento de correrlo, acá era, ¿verdad? Él se va a ir brincando en los valores que encuentra en las siguientes, vean, aquí se brincó a G4, aquí se brincó a H4, que es toda esta parte de acá. Entonces, si yo en dado caso agrego una columna entre medio de ellas, o agrego una columna adicional, ya solo corro la serie, por eso le he dejado también dinámica la serie, solo la corro, y ya no tengo que andar fila por fila, cambiando el número, ¿verdad? Cambiando el número. Por ejemplo, aquí me hubiera tocado, si yo le agrego una fila ahí, cambiarle el número 3 o la columna 3 o la columna 4 porque se ha incrementado el rango del alcance. Igual yo siempre les he recomendado, miren, si ustedes en un momento dado van a estar agregando filas, columnas, perdón, que sí va a ocurrir, pues, o sea, que es lo más, ¿cómo decirles? ¿Cómo se me ha escapado la palabra, verdad? Ustedes le van a ir agregando más filas, ya sea para mejorar el reporte, para mejorar el archivo, lo que sea. Entonces déjenlo a un rango de, por ejemplo, a Z. ¿Qué quiere decir? Que el rango de la tabla va a estar desde D hasta la columna Z, o sea, hasta por acá más o menos, miren, hasta por acá más o menos. De tal forma que si van agregando columnas, ya no tendrían que venir aquí a corregir el rango de la función o de la fórmula. ¿Por qué? Porque ya dejaron un rango como se están previniendo, en dado caso vaya creciendo la información. Y en vez de buscar hasta la fila 16, que busque hasta la fila 1000. Entonces, si ustedes van creciendo a lo ancho o a lo largo, a lo largo y van creciendo a lo alto, o sea, para abajo, ¿verdad? Van metiéndole más datos, por lo menos ustedes tendrían un rango de 1000 filas y desde la D hasta la Z para no estar modificando la fórmula cada rato. Ya si se pasan de eso,
es porque han llegado a un nivel demasiado exagerado y ese es sinónimo que la empresa ha crecido, ¿verdad? Que la empresa ha crecido o hay un gran desorden, una de dos. Entonces, ya lo arrastro, miren, y luego ya lo puedo colocar acá. Y vamos a, acá va a ocurrir algo. Como todo este dato que está acá es común para, vamos a ver qué hacemos, cómo acá tendría que ser, ¿verdad? Vamos a ver si me lo corre. Sí, está funcionando. Aquí voy a poner fija la columna, la fila. Ya no la columna, sino que la fila. Acá estoy poniendo fija la fila. Y lo arrastro. Vean, vamos a corroborar. Voy a corroborar porque siempre hay que corroborar, ¿verdad? 1005, LGK11, LG 425, negro 4 GB. LGK11, LG 425, negro 4 GB, 7 existencia. Sí, está funcionando de manera correcta la forma. Entonces, vean, ¿qué hemos aprendido acá? Una alternativa para crear esto, quizás una función más productiva que esta. No quiere decir que esta no sirva, sino que esta la podemos ocupar cuando hacemos una consulta de dos o tres, de tres campos, ¿verdad? En cambio, esta sí la vamos a ocupar cuando sea masiva. Y dos, la segunda parte que hemos aprendido es de que, por ejemplo, por lo menos a partir de acá, ¿verdad? Porque aquí lo hice, digamos, como la manera tradicional de hacerlo. Acá ya lo hicimos con una visión de crecimiento. Es decir, las bases de datos están creadas porque en su momento dado almacenar grandes cantidades de información, por lo cual mis fórmulas deben de tener una visión para ese crecimiento. Por eso les he recomendado, mire, póngale un rango de D a la Z y un rango de una fila que pueda ir a medida que vaya creciendo. No tenga que estar modificando a cada rato la tabla donde estoy formulando esta situación. ¿Se ha logrado ver esta parte? ¿Tienen alguna pregunta? Brian dice que está todo correcto. ¿Cómo estamos con el resto del equipo? Correcto de mi parte también. Muy bien, Francisco. Las chicas por ahí. Las chicas son las más tímidas. Necesitan mucho trabajo. Ana dice que sí. Bueno, entendería que está esa parte. Ahora les quiero dar otra visión. Miren, cuando ustedes hablan con un programador, ingeniero en sistemas, les dice, bueno, incluso fíjense que yo les doy clase a ingenieros en sistemas y ellos, para ellos el Excel no existe. ¿Sí? No existe. Entonces, hablar de una base de datos en Excel es como estarle diciendo al programador, hey, ¿qué te pasa, verdad? Nos estás ofendiendo. Nosotros programamos de Python para arriba o de Turbo C++ para arriba. Pero, digamos nosotros los mortales, ¿verdad? Que no hemos estudiado esa carrera, pero sí se vuelve parte fundamental conocer la parte informática. Nos podemos apoyar como programas, digamos, quizás la siguiente evolución para nosotros, ¿verdad? En el tema de evolucionar con Office sería llegar a Power BI o a MSQL, por ejemplo, que son, digamos, programas bien amigables, o sea, no deja de tener su complejidad. Yo estoy tratando de sacar cursos de BI para posteriormente poderlos enseñar. Son bastante amigables, con su un poquito más complejos que Excel, pero tampoco es otra cosa del otro mundo. Digamos que son como las aplicaciones más amigables y más promedio de los programadores. Miren, ustedes aprendiendo ese tipo de sistema, perdón que me salga de tema, no se imaginan la cantidad de oportunidades de trabajo que hay ahorita. Y lo mejor de todo es que vos haces tu horario. Estás un home office, te dicen en la mañana, va, ¿qué es lo que vas a hacer en la mañana? Fíjense que me han caído estos 8 casos, por decirles algo. Y esos 8 casos son, mire, fíjense que la factura tal, yo la facturé y no me corrió el correlativo, por ejemplo. Entonces tú pones los tickets y al final de la tarde mandás, si tú pusiste 5 tickets, tú decís que lo vas a solucionar al final de la tarde y probablemente los resolviste, ¿verdad? Y lo solucionaste. Pero no te andan preguntando si estás conectado, sino que si esos 5 tickets
tú lo resolviste en una hora, te quedan 7 horas para hacer otro trabajo, por ejemplo. O sea, ellos te pagan por el producto, por la productividad, no te pagan por cumplir el producto y un horario, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dicen, si tú sos bien eficiente y producís lo que tenés que hacer en menos de 8 horas, tenés que andar haciéndote ahí el suizo, como dicen, ¿verdad? Para que durante las otras 7 horas te veas ocupado. Entonces, esas son las nuevas tendencias de los trabajos. Tú puedes tener hasta 3 trabajos y como te están dando productividad, no más que todo asistencia en un trabajo, te puedes agarrar 3 tipos de trabajo. Por eso yo los incito en su momento dado a que vayan creciendo más que un Excel. Entonces, la estructura como base de datos es la siguiente. Miren, nosotros en una aplicación, les voy a abrir acá un archivo para que podamos comprender mejor o me pueda explicar mejor cómo funciona esta parte. Este es un apoyo que me pidió una amiga para una planilla de sueldos. Miren, ella tenía dificultad porque, por ejemplo, para calcular la renta, ella se iba manual, calculaba el valor en la renta en la calculadora y de ahí lo digitaba. Yo le digo, no hombre, si solo puedes poner el código del empleado, le pones el salario y ya te lo calcula. ¿En serio se puede eso? Sí, sí se puede. Entonces, esta es la estructura. Miren, nosotros creamos, cada una de estas puede ser una hoja. Creamos una hoja de formularios que puede ser similar a esto, ¿verdad? Miren, solo necesito que ingrese el código del empleado. Claro, tiene que tener una retentiva del código del empleado, ¿verdad? Los días que trabajó, por ahí, si tiene algún tipo de descuento adicional a los de planilla, ¿verdad? Y esta información que yo capte, y como vamos aprendiendo que la voy a captar de manera, digamos, que yo le estoy diciendo al usuario cómo la vas a meter, o sea, cómo vas a ingresar esa información, va a ir a depositarse a una base de datos similar a la que tengo acá. Ya se la voy a detallar un poquito mejor. En este caso yo le llamo Manta. Acá va cayendo toda la información, miren, toda la información, y algunos campos ya están como llenados, o sea, ya están como información que yo voy llenando. Acá va cayendo aquí la información, miren, aquí va cayendo la información. Entonces, con esta información que me va cayendo en la base de datos, yo ya tengo formulado los resultados de la planilla. Solo con ingresar el código del empleado, yo ya jalo el nombre, su cargo, su número de seguro, su número de FP y así sucesivamente los diferentes montos. ¿Cómo lo hago? Porque este formulario llena la base de datos, que a la vez esta base de datos de una u otra forma genera un reporte y tengo una hoja de parametrización. En esa hoja de parametrización, que yo le llamo manta a veces, pero a veces se llama manta o se le llama sábana, para despistar un poco a los programadores, ¿verdad? Acá tengo toda la ficha del trabajador, miren, cuál es su código de empleado, cuál es su nombre, cuál es su cargo, cuál es su salario por día, cuál es el DUI homologado, y así sucesivamente le puedo colocar toda la información que yo quiera. Acá también tengo las tablas de la renta, miren. Acá tengo, o sea, aquí coloco toda la información que, como les decía, yo voy a jalar para ocuparlas en las diferentes formas. En este caso, el mismo reporte ha combinado entre la base de datos y el reporte, se han combinado, ¿verdad? Pero lo ideal sería de que estén separadas, ¿verdad? Que vayamos depositando toda la información en una base de datos ajena al formulario. Y sobre la base de datos comencemos a crear los reportes. En este caso he combinado la base de datos recibe esta información y genera todo este reporte. Miren, la unión de la base de datos más el reporte genera la planilla. Pero me puse a pensar una cosa, o sea, la desventaja que tiene Excel es que entre mayor cantidad tú le vayas metiendo, se hace más pesado. Ustedes se notan que a veces un archivo de Excel que pesa megas y no pesa kilos, que pesa megas o peor aún, que pesa gigas, se vuelve bien lento para abrirse y se vuelve bien lento para estar manejando la información, ¿verdad? Entonces vienen y lo tienen separado, ¿verdad? Y las consultas yo las utilizo como para validar que lo que estoy ingresando sea lo correcto, o sea, como que tenga un dato de validación. Entonces lo tenemos separado en hojas y vean cómo puede funcionar. Miren, cómo puede funcionar.
esta planillita, por ejemplo, yo acá tengo el código, pero la señorita que lo ocupo me va a decir, pero mira, yo no me puedo memorizar todos los códigos de todos los empleados. Pero fíjate que por lo menos impreso los deberías de tener, porque es el dato inicial que yo necesito que vos ingreses. Ok, pero ¿cómo puedo yo estar seguro que el código que ingresé es fulano de tal? Ah, entonces te pongo una consulta, mira, te pongo una consulta que la tengo bloqueada, ¿sí? Se la coloreo de otro color para decirle, zona bloqueada únicamente para consultar o validar datos. Y se la coloreo de otro color y le digo a veces, ¿verdad? Mira, la celda que se encuentra de este color es zona bloqueada. Aquí no podés escribir. ¿Sí? Y la que se encuentra en blanco es donde tú puedes escribir. Ok. Ella coloca el código, valida que sí en realidad es la persona que está trabajando. Ah, ok, sí. ¿Qué quiere decir? Que este código, si es la persona que yo estoy trabajando, incluso le digo, te voy a dar el cargo, te voy a dar el número del seguro, te voy a dar el número de AFP, el nombre de la AFP y su salario de vengado a los 15 días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente ella tenga esa ficha en la mano y son los datos que ella va a tener como para poder corroborar que este código es esta persona. Aquí creo el formulario, quizás aquí le podría poner, digamos, le podría poner el siguiente apartado para que se vea un poquito mejor lo que es el formulario. ¿Sí? Y acá le estoy diciendo la consulta, como para que ella pueda tener validación. Luego, este dato que está acá, perdón, estos que están acá, ¿verdad? Se van a ir a reporte. El primer dato ingresa acá, miren, solo con este dato. Miren, y aquí se me olvidaba. Esto que hicimos acá todavía lo podemos hacer más fácil, que lo vamos a ver mañana, cuando combinemos la función índice coincidir. La función índice coincidir no importa que el pivote esté aquí o que esté acá. Eso es lo que nos permite buscar valores a la izquierda o a la derecha, nos va a permitir. Esta fórmula, esta hoja está formulada con coincidir e índice. Miren, con este dato jalo toda esta información que está acá, que ya la jala de la hoja de parametrización, o en todo caso, aquí le hemos llamado manta, ¿sí? En sus inicios no sabíamos cómo llamarle, ¿verdad? Y nos quedó llamarle manta, por ejemplo, nos quedó llamarle sábana. Ya después le comenzamos a buscar una cosa más técnica, que era parametrización. Entonces acá, esta información, solo con el código, me jala todo esto de acá, miren, con la función de fórmula, sumar, la función sí, ¿verdad? Me jala el salario y miren, aquí me comienza a calcular cuánto le voy a descontar de AFP, cuánto le voy a descontar de seguro, ¿verdad? La renta, miren cómo está la fórmula de la renta. Acá nos tenemos que echar un cianidado bastante largo. ¿Dónde vamos a jalar la información? La vamos a jalar de estas tablas. Y así sucesivamente, estos datos se depositan acá, ¿verdad? Todos estos datos que están acá se depositan del formulario, se los voy a colorear. Y al final me da el total de descuentos y me da el total líquido a pagar. Está configurada de tal manera que quepa en una página y que pueda imprimirse de manera ordenada, ¿verdad? Que siempre se respete el formato, las columnas, que tenga un número de página. Aquí se puede ver, ¿verdad? Que tenga un número de página, que tenga un formato ya formalizado. Y pues se lo he dejado con filtro, de tal manera que si aquí tiene para una planilla de ¿cuántas personas? De 300 personas. Acá miren, está formulado también de tal manera que aquí coloca los nombres de las personas, coloca las fechas y se formula tanto acá, por si en dado caso lo hace otra persona, solo le cambian el nombre allá, quién la autoriza o quién la revisa, y los rangos de las fechas. Miren cómo se ha trabajado el rango de la fecha. Aquí usted se encuentra concatenado, utilizando la formulación, utilizando la parte text. Muy bien. Ya para terminar, ¿verdad? Sencillamente aquí coloco, miren, tengo una boleta de pago, le pongo código 2, también se encuentra formulado, miren, lo que ha devengado menos los descuentos, o sea, jala los valores de acá, ¿verdad? Este es otro reporte, y aquí me dice lo que va a recibir y le firma, ¿verdad? Está configurado para esta parte. Entonces, esta es una aplicación por medio de Excel, ¿sí? Por medio de Excel para una planilla donde todavía la llevan en Excel, ¿verdad? La llevan en Excel
acá tenemos unos pendientes que falta agregarle vacaciones, horas extras, aguinaldos, bonos, viáticos, etcétera, etcétera. Pero eso ya es otra fumadita por ahí, porque hay que comenzar a medir la fecha de ingreso. Entonces, en resumen, vayan con, cuando ustedes creen, se van a dar cuenta que a medida que ustedes van desarrollando Excel, van a comenzar a crear aplicaciones para terceros. La estructura que manejamos es esta. Y acá, ya para terminar, ya con esto finalizo. Si ustedes notan, solamente ingresando los datos y la forma en que yo le digo que yo quiero que los ingrese, me genera los reportes y estas hojas se encuentran bloqueadas, como les digo. Miren. De tal forma que ella solo revisa, le cuadra la planilla. Aquí le he puesto los totales para que no se vaya hasta abajo, ¿verdad? Que no se vaya hasta abajo. Aquí le puedo decir, ah, pues sí, me cuadró, le imprimo. ¿Querés tu boleta de pago? Dame tu código. Le imprimo, me firmas de recibido, lo archivo. Y ya un cálculo que ella se echaba toda la semana para poderlo hacer, ahora lo puede hacer en una tarde, por ejemplo. ¿Sí? ¿Lo lograron ver? ¿Preguntas hasta acá? Vean, está este ejercicio, mañana lo vamos a resolver, ¿verdad? Les voy a dejar de tarea, acá tengo una base de datos con la función buscar V, aquí van a ingresar el número de carnet, que es este, y solamente con este número de carnet quiero que me determinen su número de lista, que es este, ¿verdad? Su nombre, apellido, fecha de nacimiento y así sucesivamente, ¿verdad? La información que está acá. La foto, ¿verdad? La foto aquí ya, solo esta sí es un poquito difícil de digamos que la puedas concatenar, pero con Google Sheets sí se puede hacer, fíjense. Más adelante vamos a ver si me queda chance de hacerlo. Y les queda de tareita para que pongan destreza su, ¿cómo decirle? Su creatividad. Este carnet tendría que estar en una hoja aparte para que quede mejor configurado y tenga mejor presentación. Pero como por didáctica para tener cerca la información. Y el día de mañana lo resolvemos. ¿Les parece? Bueno. Ok. Si no hay más preguntas, nos quedamos hasta acá, jóvenes. Pasen una feliz tarde. Gracias, Iván. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, Iván. Feliz tarde. Bueno, pues, entendió. Esto está bastante.